Skinny. I know you like wondering right now, like, what the hell is this, right? I guess you're about to see right now. Like Anita Baker. When I roll up on you, it's like a skater. Move if you wanna when you see that red laser. No matter how you move, bet that infrared will chase ya. Then I keep it. Move if you wanna, if you wanna, if you wanna move. Move if you wanna, if you wanna, if you wanna move. Move if you wanna, if you wanna, if you wanna move. Chicos, por favor, todos a posición rápidamente. Sergi, Yure, Tony y Omar, un paso adelante. Sergi, eres el único especialista de Kram de la escuela, así que has tenido una dificultad añadida para crear la coreografía. ¿Qué tal te ha ido esta semana? Muy bien, mejor, mejor de lo que me esperaba. Había un grupo que, al menos Yure, sí que tenía un poco más el estilo, pero Omar y Tony no son para nada de Kram. Pero se han adaptado muy bien y me ha ido perfecto. Para la gente que nos esté viendo en casa, Sergi, me gustaría que les explicaras y les hicieras una breve muestra, una breve exhibición de qué es el Kram. ¿Qué diferencia el Kram de, por ejemplo, de otros estilos? El Kram, sobre todo lo más importante que hay en ese estilo, es el sentimiento que se da cuando se baila. Tienes que sentir mucha ira, mucha rabia. Esa ira que sientes, tienes que focalizarla en cada movimiento que hagas. Ajá. Y es lo que tienes que expresar. Pues si nos puedes hacer una breve muestra de lo que es el Kram. Fantástico, Sergi, es espectacular, de verdad. Es muy espectacular lo tuyo, Sergi. Y espero que te sigas poniendo las pilas en el resto de materias. Has tenido la suerte de que todos tus compañeros han cogido al vuelo la actitud y además hemos descubierto que tanto Yure como Omar apuntan maneras en este estilo. El paso de suelo entre Omar y tú es muy original también y los movimientos de grupo están muy logrados. Y eso, Sergi, es gracias al trabajo que tú has hecho como coreógrafo. Eres el especialista de la escuela y has conseguido que el grupo esté en sintonía, sea preciso y esté coordinado. Tony, obviamente tú, que eres un bailarín esencialmente lírico, eres el que menos destacas en este estilo. Pero sí quiero destacar, valga la redundancia, Tony, lo bien que has trabajado y cómo te has puesto las pilas. Enhorabuena. Podéis volver con vuestros compañeros.